Buenos días. Gracias por invitarnos a estar hoy aquí. Gracias también a ustedes por estar presentes esta mañana. Quizá el concepto de medicina integrativa para algunos de ustedes sea totalmente desconocido, no se preocupen. También para la gran mayoría de la medicina en estos momentos también lo es. Para aquellos que les interesa, nuestro objetivo es hoy tratar de explicar qué significa este modelo y este movimiento. La medicina integrativa es un movimiento mundial que surge desde la propia medicina como respuesta a la demanda de la sociedad y de los pacientes por buscar un sistema menos agresivo, más completo y global, y donde se atiende a todos los aspectos del ser humano y no exclusivamente a su área biológica. Busca una atención de la persona en su globalidad, su cuerpo, su mente, su espíritu, y donde los focos se ponen en la salud y en la sanación, y no exclusivamente en la enfermedad y en su tratamiento mediante medicamentos alopáticos. Vivimos una sociedad en un cambio permanente. Sentimos cómo ese fenómeno se acelera desde hace unos años, especialmente con la irrupción de las nuevas tecnologías, de los nuevos modelos de información. La sociedad occidental vive un escenario nuevo, donde los aspectos demográficos, el notable envejecimiento de las poblaciones, lleva asociado un incremento de las patologías y de las enfermedades crónicas. El modelo epidemiológico ha cambiado en poco tiempo. Hemos pasado de atender enfermedades agudas a tener que enfrentarnos a procesos que nos van a acompañar toda la vida. Es un reto. No tenemos experiencia suficiente para abordar estos procesos y los procedimientos hasta ahora utilizados ya no sirven. No sirven para la medicina, no sirven para los proveedores de salud desde el marco económico y no sirven para los que lo padecen, los pacientes y sus familiares. La medicina como profesión y como ciencia está muy influida por las circunstancias políticas, económicas y sociales, también por sus propios condicionamientos sociológicos. Y me estoy refiriendo al conjunto de mitos, de ritos y leyendas que tenemos. Es lógico. Se centra en uno de los aspectos clave de la razón humana. La salud es un derecho, pero también es un instrumento para la economía y la felicidad o la desesperación de las gentes. Se dice que la frase más bonita que uno puede oír después de te quiero puede ser es benigno. Y este marco no solo es propio de la medicina occidental, sino también lo es de otras formas de medicina en otras áreas geográficas, como la medicina tradicional china o la medicina ayurveda. Los historiadores de la medicina nos lo han explicado bien, como en cada lugar o época, aquellos que han ofrecido nuevos modelos han necesitado años de tiempo para su implantación, a veces muchos años, y que la respuesta del sistema constituido ha sido, antes de aceptar esos cambios, primero el desprecio y la actitud combativa después, a veces incluso con excesos, que han llegado a la seguridad de aquellos que ofrecían renovación del pensamiento. Cualquier cambio que modifica este estado constituido, y no solo en el ámbito médico, debe conocer y aceptar que se convierte en una amenaza para algunos y que generará oposición. ¿Qué raíces marcan nuestro modelo actual? Posiblemente podríamos analizar muchas, pero voy a resumir solamente en cuatro de ellas. En primer lugar, un modelo médico que trabaja conformando la mente de los futuros médicos, un modelo de formación médica. Un diseño curricular que se ocupa sobre todo de las enfermedades y de su explicación exhaustiva y da escaso tiempo e interés para conocer la exquisita fisiología del ser humano y de su enorme capacidad de reparación. Y lo que es peor, un método de análisis que se aleja del pensamiento en red, fundamentalmente memorístico y alejado de la crítica. Decía el doctor Pedro Conte, antiguo presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna, que hoy en día los médicos son más contestadores de preguntas tipo test que profesionales con las características necesarias para ser denominados como tales. Permítanme decirles que hoy todos los licenciados no tienen por qué ser necesariamente médicos.
La gran mayoría de la enseñanza médica está alejada de la realidad y se autoperpetúa en un modelo que ya es caduco hace años. Este modelo surge cuando la ciencia aplicada a principios del siglo XX comienza a transformar la medicina. En 1910, en los Estados Unidos, el informe Flexner supondrá una revolución en la formación médica. Elevará, sin duda, la calidad general de los centros formativos, pero al mismo tiempo eliminará por completo, por ejemplo, todos los enfoques de carácter homeopático que tenían algunas facultades de medicina y algunas asignaturas de los currículum. En segundo lugar, un consenso político que surge después de la Segunda Guerra Mundial entre socialdemócratas y demócratas cristianos, la construcción del estado de bienestar, un sistema sanitario que participa en la compensación fiscal entre clases medias, un instrumento excelente y hoy considerado por los ciudadanos como un derecho intocable y que, desde luego, ha generado grandes éxitos. Pero también, como toda actividad humana, toda cara tiene cruz, la visión hospitalaria de la atención sanitaria y de todos sus tratamientos, a pesar de los esfuerzos de los últimos años por situar en el plano a la atención primaria de salud como en el puesto que le corresponde. La burocratización de la relación profesional, sanitarios y pacientes. La tecnificación como sustituto del arte médico. A más tecnología, menos comunicación. La consideración de la demanda sin fin que lleva a un deterioro en los tiempos de atención y el desprestigio de la clase médica. El tercer aspecto corresponde a un fenómeno que se desarrolla sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. La creación de un nuevo mercado económico vinculado al consumo de medicamentos, a la investigación farmacéutica y a la patente derivado de ellos. Grandes inversiones en lograr nuevos medicamentos sintéticos, alejarse de medidas simples y naturales, abandono y cesión de estos campos de investigación desde el sistema estatal al sistema privado. Al mismo tiempo, una sociedad en claro desconocimiento de los mismos, alejada de las relaciones de los grupos de presión, de la industria farmacéutica, con grupos de investigación, con sistemas y modelos de investigación y con quién decide qué se investiga, dónde, por qué, y cómo se publica y dónde se publica. Conexiones entre decisiones políticas en salud pública y demandas empresariales, sutiles relaciones entre las organizaciones médicas e incluso actualmente con las asociaciones de defensa de pacientes. Todo lo que se aleje de la patente y de su capacidad de comercialización no será interesante. Cualquier información vinculada a este tema será percibida como perjudicial. Un sistema orientado al control de síntomas. No hay interés en los capítulos realmente de prevención, con la única excepción de la dedicada a la vacunación. Y en cuarto lugar, por último, un modelo epidemiológico donde los cuadros agudos y limitados han pasado a ser cuadros crónicos. Hoy, y son datos de farmaindustria, 17 millones de personas padecen en España por lo menos una enfermedad crónica. El 50% de la población consume por lo menos un medicamento. Si a ello se añade el envejecimiento progresivo de la población, cada día que pasa, la cohorte de los mayores de 80 años aumenta y la de los menores de 15 disminuye. Una ecuación que da como resultado un futuro comprometido. ¿Y los pacientes qué hacen? El modelo de paciente ha cambiado, lo veremos después. Hoy las personas se alejan ya de una concepción piramidal y buscan la horizontalización de las relaciones y del conocimiento. Es posible gracias a la formación amplia de capas de población y del acceso a la información en Internet. Y un ejemplo quizá sea hoy muchos de ustedes. A principios de la década de los 90 en los Estados Unidos había más visitas de profesionales de medicinas complementarias por parte de los pacientes que los servicios de atención primaria, con un desembolso entonces cuantificado por la Universidad de Harvard de 14.000 millones de dólares. Durante toda la década de los 90, los dos informes de la propia universidad señalaron que el 45% de la población norteamericana utilizaba alguna medida de terapia complementaria en sus tratamientos y no se lo decían a sus médicos.
Los pacientes exigen formas de tratamiento menos agresivas y globales. Se muestran reticentes al efecto adverso de los medicamentos. Las reacciones adversas a los mismos suponen hoy una causa muy importante de atención en urgencias. La fitoterapia representa el sector de mayor consumo en las terapias alternativas. Son las personas las que se percatan antes que la clase médica que la salud, la sanación, la curación son algo más que medicamentos y cirugía. Y en ese contexto surge la medicina integrativa. Este esquema me gusta mucho, entre otras cosas, no es nuestro, no es mío, lo hemos ido adaptando un poco. Ahí está su autor, Gustav Dobos. Es el vicepresidente de la Sociedad Europea de Medicina Integrativa y lo expuso en el último congreso que ha tenido lugar en Florencia, sino en el anterior, en Berlín. Si se dan cuenta, los alemanes tienen a la medicina integrativa ya incluida dentro del campo de la medicina interna y en muchos hospitales del sistema público se incorporan o se van incorporando. En este esquema que hizo en aquel momento Dobos, señalaba algo que es la medicina integrativa. ¿Qué es? En realidad es la fusión de la medicina convencional con las prácticas de medicinas hasta ahora denominadas complementarias. Créanme, el lenguaje tiene siempre connotaciones de carácter político y hablar de algo que es complementario o alternativo supone definirlo de una determinada manera. Por lo tanto, aquí ya no hay ni medicina convencional ni medicina complementaria. Hay técnicas que son evaluadas con rigor y que son incorporadas a la práctica médica y a la práctica sanitaria con la misma cualidad que pueden tener cualquier otra, que se usarán cuando deban. Yo siempre digo que la medicina integrativa es como si España se enfadara con Francia. No le enviamos un misil, ¿verdad? Le enviamos un diplomático, lo primero. Pues a veces hay que enviar primero diplomáticos. A veces, desafortunadamente, toca el misil. Hay que hacer algunas veces ciertas prácticas que no nos gustan, pero que son necesarias en un momento determinado. Pero fíjense que la medicina integrativa es más exigente. Ya diremos que si solamente fuera a incorporar un conjunto de nuevas técnicas, serían más herramientas al cajón. Eso no es suficiente. Necesitamos un auténtico cambio. Y ese cambio está ubicado, por una parte, en el profesional y, por otra parte, en el paciente. La medicina integrativa no habla únicamente de médicos, que seguimos siendo importantes, sino un equipo. En nuestro grupo trabajamos como equipo y ya diremos que el principio de competencia es el que prima sobre el principio de jerarquía. Y eso le da una gran oportunidad al paciente, nos da una gran oportunidad a los que formamos parte de ese equipo y desde luego a otros profesionales que son diferentes de los médicos. Fíjense que ese nuevo profesional debe ser empático, debe ser participativo y trabajar en equipo, pero además debe elaborar un plan único, global y coordina. Y además es una guía, es un auténtico, como ahora se dice, coach, un coordinador, un facilitador. ¿De qué? Del paciente. El paciente tiene que cambiar. Si el paciente no cambia, no hay posibilidad de hacer este tipo de medicina. Si, como bien han dicho en la ponencia anterior, les exigimos a nuestros pacientes, les solicitamos a nuestros pacientes que sean conscientes, participativos, que cambien. Esto que desde la medicina actualmente se habla bajo el anglicismo de empoderamiento, del empowerment del paciente, nosotros lo matizaremos, apoyándonos en teorías también de otros. Hablamos del paciente responsable, proactivo, resiliente, pero no solo eso. Y todo eso dentro de un escenario del arte de la salud. Demasiada tecnología supone demasiada pérdida del objetivo final. La ciencia médica es la ciencia más humana, la humanización y el conocimiento, la habilidad tradicional se ha perdido. Los Estados Unidos, la sociedad norteamericana tiene muchos defectos, pero también enormes cualidades. No hay prejuicios, no hay creencias. Y en el 1993 los Estados Unidos, ante este fenómeno, crea una oficina
para el estudio de las medicinas alternativas dentro del Instituto Nacional de la Salud, con un presupuesto quizá ridículo, frente a 80.000 millones de entonces, 2 millones de dólares. Hoy esta oficina es el Centro Nacional para el Estudio de las Medicinas Complementarias y Alternativas y ha incrementado notablemente sus recursos. Posibilita nuevos modelos de instrumento epidemiológico y hablaremos de la importancia que eso tiene, necesarios para investigar esta medicina de frontera. Y ustedes pueden acceder a la página web de esta institución y comprobar los conceptos, la información que ofrece. Fue la Universidad de Arizona y su Facultad de Medicina en los Estados Unidos la que por primera vez desarrollan programas de formación cualificada en el campo de la medicina integrativa. Ahí tienen su página web, les insto a que entren en ella y se informen de la cantidad en estos momentos de documentos, programas, programas de formación médica, programas para formación para enfermería y para otros profesionales de la salud. En los Estados Unidos se crea este consorcio, el consorcio de centros académicos dedicados al estudio de la medicina integrativa, y hacen una definición ahí señalada. Fíjense que lo que buscan sobre todo no es incorporar más herramientas, sino también un cambio ideológico, un cambio en la sociología, que antes habíamos hablado de la forma de hacer medicina. Siento, siempre que pongo esta diapositiva, pido perdón porque se ve poco, pero lo que quiero hacerles ver es casi los 50 centros en estos momentos norteamericanos y del Canadá que forman parte de este grupo. Ahí se encuentran facultades de medicina de altísimo prestigio, la Universidad de Yale, la Clínica Mayo. Estamos hablando de grupos muy importantes de investigación, de alta calidad. Por eso, cuando desde otros lugares simplemente se denosta este concepto sin conocer, es algo que solamente define a aquel que hace esa labor. Ninguna facultad de medicina española podría estar por rangos de calidad en ese grupo. En Europa hay un movimiento integrativo. Está básicamente centrado en Inglaterra y en Alemania. Fíjense cómo ya se va a celebrar el sexto Congreso Europeo de Medicina Integrativa en Berlín, será en fecha señalada. El último ha tenido lugar en Florencia en septiembre pasado. Estamos hablando de seis congresos. El Hospital del Carité de Berlín es uno de aquellos que toma la iniciativa y lidera este proyecto. Y en Inglaterra tienen a usted ahí a Royal London Hospital for Integrated Medicine, un centro de referencia en esta materia. Ellos mismos, el centro británico, elabora para sus pacientes distintas ofertas de programas para patologías crónicas en medicina integrativa, en donde se fusionan ambas medicinas, ambas prácticas, unidades de atención al paciente con cáncer, hablaremos luego brevemente de la oncología integrativa, departamentos de homeopatía, como pueden tener otros departamentos de otras especialidades, servicios específicos para patologías crónicas, donde se integran terapias. Todo esto lo hemos sacado de su página web, lo pueden ustedes ver. Si alguien dice, es que se publica poco, yo digo, es que se lee poco y se lee en sitios que no se buscan. Fíjense en nuevas publicaciones. Medline está lleno de información científica en todos los campos vinculados a la medicina integrativa. Esas son distintas publicaciones, he puesto algunas. Hay en estos momentos muchas publicaciones que cada vez están teniendo mayor rigor en el ámbito científico. Una especialidad, una subespecialidad dentro de la medicina integrativa, del enfoque de la medicina integrativa, que es una medicina que tiene vocación para la medicina interna o vocación para los cuidados
de los médicos de familia de forma muy interesante. Cuando lo descubran van a encontrar un nuevo mundo, es la oncología integrativa. Quizás sea la oncología el grupo más interesado en este modelo, que más ha desarrollado, ¿no? Hay asociaciones internacionales de oncología integrativa, hay congresos internacionales de oncología integrativa y hay grupos como este grupo, el grupo norteamericano, que está publicando y está ofreciendo información realmente interesante. La Sociedad Española de Oncología Médica ha reaccionado recientemente y ha incluido el concepto medicina integrativa en su página web, financiado por un laboratorio, en donde lo que viene a decir básicamente es: tengan ustedes muchísimo cuidado con esto. Me gusta que ya empiecen a interesarse, pero la información, desafortunadamente, que dan, la ha ido a contrastar con sus homólogos norteamericanos y creo que existen diferencias de opinión. Creo que necesitan leer más en este campo. ¿Por qué esto? ¿Por qué la oncología integrativa? El abordaje integrativo amplía la práctica actual, representa un paso en la evolución. Debe hacerse siempre bajo instrumentos basados en la evidencia. El origen es la fusión de la medicina occidental, pero también con una tradición de conocimiento que hay que validar e incluir. Las normas de decisión deben ser siempre prudentes en un análisis individual de riesgos y beneficios y bajo el principio de precaución, que es un principio que se acuñó para la medicina ambiental, pero que ahora se trabaja sobre el campo también de la medicina convencional y actual. Puede transformar vidas y salud de los participantes, pero también del sistema sanitario, y se basa en los principios rectores de la medicina, pero con un interés renovado. Dice mi compañera, una oncóloga integrativa, Natalia Eres, que cuando se practica un perfil bajo, la oncología tradicional acepta estas nuevas prácticas con más flexibilidad. No tanto cuando se trabaja desde un enfoque de perfil duro, como ella dice, con técnicas que en un momento determinado pueden llegar a plantear sustituciones futuras. Hay que estudiar y merece la pena dedicar esfuerzos, tiempo, dinero a estas líneas de investigación. Cuando alguien dice no hay evidencias, no hay estudios, este es una publicación del Journal of the Society for Integrative Oncology. Fue traducido, lo pueden encontrar traducido por nuestros compañeros argentinos. Bases de evidencia clínica en la práctica de oncología integrativa. Se dice lo que se sabe que sirve, lo que es solamente charlatanería y lo que en estos momentos hay que estudiar más, como en otras prácticas de la medicina. La oncología integrativa es un encuentro clínico con diferentes abordajes, en donde hay distintas técnicas que hay que darle oportunidad de estudio, con un objetivo determinado. ¿Cómo sería un oncólogo integrativo hoy? ¿Cómo sería idealmente? Es alguien que gestiona los distintos especialistas médicos. Es alguien que tiene un campo en el importante desde el ámbito de la psico-oncología. Es alguien que trabaja con el campo de la enfermería especializada. Que tiene conocimientos muy importantes de nutrición. Créanme, yo cuando terminé en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma, lo digo siempre como un dato anecdótico, cualquiera que hubiera leído el Vogue sabía de nutrición más que yo. Esto es así. Creo que sigue siendo así. Grupos de apoyo. Es también alguien que sabe del campo del ejercicio físico. Es un especialista, pero sabe algo más que aquello que solemos decir los médicos: haga usted ejercicio. Pero el cual, no sé, ejercicio, ¿no? Sin más. Habla y entiende, comprende aspectos espirituales, cada uno el suyo, cada uno el propio, aquel que le va bien, no algo marcado. Desde luego busca el control del dolor y de los cuidados paliativos, entiende que tiene que participar en un trabajo social,
y desarrolla programas preventivos. En realidad es un domador de leones. Como una vez me pidió una paciente cuando llegó a nuestra clínica y yo le dije, ¿y usted qué quiere de nosotros? Siempre hacemos la misma pregunta y me dijo ella, yo necesito en estos momentos, con tantos especialistas, un domador de leones. ¿No? ¿Hay algunas diferencias entre el modelo actual y el modelo de medicina de salud integrativa? Sí, sin duda alguna. Primero, la práctica médica se ha frustrado ante el reto de las enfermedades crónicas. No tenemos, como hemos dicho antes, recursos. Y solamente ahora nos vemos en la necesidad de tapar síntomas. Damos una buena mano de pintura cuando encontramos un agujero, cuando encontramos una mancha en el techo. No nos subimos al mismo ni arreglamos el tejado. Los pacientes están adquiriendo conocimientos de sus problemas y esto en sí mismo es beneficioso, pero todavía se sigue percibiendo por parte de la medicina como un desafío a su visión jerárquica. Los médicos, los profesionales de la salud ya trabajan en un modelo organizativo que está burocratizado, donde los costes derivados se incrementan, van a poner en peligro, están poniendo en peligro un argumento que se utiliza falazmente para poner en duda los sistemas nacionales de salud. Y la tecnificación sustituye al arte médico. Tenemos prisa, 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 prisa insana, ¿no? Aquel chiste es verdad, créanme. Doctor, tengo estrés, quítemelo rápidamente. La gente necesita, cuando les decimos va a pasar tiempo, necesita tiempo para recuperarse, no se lo creen, lo quieren para mañana, ¿verdad? O para ayer. No es posible, esto no es posible en este tipo de enfoques y de medicina. Vean distintas técnicas, podríamos incluir muchas, nuevas técnicas, pero insisto, no serviría de nada o serviría de poco si solamente las utilizáramos como una herramienta más del cajón, si no supusiera como proceso final un cambio. ¿El cambio es medicina integrativa, nueva medicina? No. Nos gusta decir que es nueva porque lo nuevo, lo joven, siempre es bonito, pero en realidad es un enfoque muy antiguo que se perdió. Buscamos volver a encontrar la energía curativa natural. Siempre digo que nosotros somos rehabilitadores, damos lo que necesitan las vías bioquímicas para que éstas traten de recuperarse. El cuerpo tiene una capacidad innata de recuperación y de protección, si no, no estaríamos muchas veces ante los ambientes que hay, ante las propias agresiones, más tiempo sanos o aparentemente sanos que profundamente enfermos. Algunos ejemplos, pero fíjense que esto está tomado de el Brewer Collaborated de Minnesota. Los norteamericanos siguen trabajando en este campo. Frente a un modelo actual de salud con unas características, la salud integrativa, la medicina integrativa, ofrece otras. Frente a la salud considerada como ausencia, la salud es vista como un estado global, en donde los aspectos ambientales, los aspectos sociales y espirituales cuentan. Frente a un profesional de la salud que se muestra como una figura autoritaria, hay que hacer esto. El profesional es socio del paciente en su autocuidado. El paciente es informado constantemente para la toma de decisiones, frente a un paciente que simplemente es animado a seguir indicaciones de los terapeutas. Frente a intervenciones dirigidas hacia los tratamientos de la enfermedad, tratar la enfermedad, pero también a la persona en su totalidad, abarcando los factores que pueden influir en su enfermedad. No tiene sentido, como bien han explicado antes, la primera norma ante un paciente que tiene un cuadro de toxicidad ambiental, tiene sentido, pero es un pato cojo el dar simplemente medicación o desbloquear los procesos de detoxificación hepática. Lo primero que hay que saber es dónde están tus fuentes de contaminación perpetua. ¿Se imaginan que alguien viniera con cólera, le tratáramos el cólera y le dejáramos seguir bebiendo agua contaminada? No tiene sentido. Frente a un nivel de estrés que no es tenido en cuenta, cada vez más enseñamos a identificar a los pacientes ese fenómeno y a tratar de controlarlo, tratando de evitar medicaciones psiquiátricas. Los hábitos nutricionales
suelen ser ignorados, se puede comer de todo. Para la medicina integrativa, el paciente es asesorado nutricionalmente. Y los aspectos de su ambiente, sociales, su descuido, su estatus económico, situación o no, de relaciones interpersonales, familiares, amorosas, en los aspectos socioeconómicos, son tenidos en cuenta sus relaciones de familia, de persona. Las influencias medioambientales lo son también. Y el tratamiento debe ser siempre coordinado por un equipo de salud. Cada paciente recibe su propio plan, individualizado, adaptado a sus necesidades. Las decisiones son tomadas en base a las necesidades del paciente. Se le pregunta cuáles son sus objetivos, qué es lo que busca. Esto lo podemos conseguir, esto va a ser muy difícil conseguirlo, esto podemos trabajar para lograrlo. La prevención y la promoción son esenciales. Y en los tratamientos debe hacerse uso de todos los enfoques terapéuticos. Resumiendo, centrado en las enfermedades crónicas y en su prevención, con el uso de medidas terapéuticas menos invasivas, con menos efectos secundarios. Centrado en lo biológico, fisiológico, psicológico, sociocultural y medioambiental. Y orientada al bienestar del individuo, aplicando técnicas novedosas, pero también técnicas tradicionales. ¿Cómo es el nuevo profesional? Si hablamos, por lo tanto, de un modelo integrativo de salud, hay que conformar nuevos profesionales integrados en un equipo que tenga una filosofía diferente. Principio de competencia, trabajamos en un eje transversal, elaboramos planes terapéuticos en conjunto, teniendo como objetivo común la sanación del paciente. Nuestro objetivo no es curarle. No podemos decir hoy en día a un paciente con una enfermedad crónica que le podemos curar, porque todavía no tenemos los recursos. En algunos casos lo mejoraremos tanto que llegará a tener la casi sensación virtual de curación. Debemos buscar el fenómeno de la sanación y para eso tenemos que encontrar la participación de él. Cooperación implica más recursos para el mismo fin. El profesional va a ser capaz de comprender, de comunicar, de dar respuestas adecuadas y afecta a todos los ámbitos, como vemos. La empatía, la motivación, la información, la confianza es imprescindible para lograr un éxito en el proceso terapéutico. Y esta idea del paciente experto, porque se ha hablado del paciente experto como un paciente, como un mini médico, como alguien que accede a internet, lo sabe todo, que llega a la consulta, que anticipa incluso los nuevos estudios e informes. No es eso o no debe ser solamente eso. Primero, el paciente experto debe recibir un programa orientado a su propia patología, al conocimiento. Son pacientes dispuestos a adquirir información sobre su enfermedad. Son capaces de identificar precozmente síntomas de su enfermedad para darles respuesta. Tienen una actitud proactiva y de cambio. Si le pedimos, debe hacer usted un tipo de nutrición, un modelo nutricional, ese modelo tiene que llevarlo a cabo, entendiéndolo, por qué lo hace, por qué, qué beneficios tiene para él. En aquel momento ya no significa una dieta, con el drama que a veces eso supone, personal o social, estoy a dieta, dice la gente, no, recibo, estoy haciendo un programa que me mejora mi calidad de vida. Adquiere herramientas para su autocuidado. Este es un concepto que viene de la enfermería. La enfermería avanzó mucho antes que la medicina sobre esta idea de los autocuidados y de la prevención, y de eso debemos adquirirla y tomarla. Para nosotros el verdadero significado de este empoderamiento debe ser el paciente responsable, como bien dice la Fundación Vivosano, toma las riendas, se involucra para restituir su salud, es proactivo, cambia el rol, capaz de aprender, es capaz de cambiar, está dispuesto a romper creencias y paradigmas y a enfrentarse a su ambiente. ¡Qué tontería! ¿Por qué estás haciendo esto? Vas con los amigos, ¿no? Pero por Dios, ¿por qué haces estas cosas? Te estás gastando el dinero inútilmente. No sirve para nada. Todos esos fenómenos ambientales, créanme. Hace poco una paciente con cáncer de mama me decía, me opero por la presión que tengo en casa. Eso era lo que me decía.
Yo no entro ahora mismo si debía o no debía, pero esta es la información que ella tiene, ¿no? que me lanzaba. Es la presión de toda mi familia la que me lleva a tomar una decisión que no consideraría de otra manera. Y eso es muy importante, ¿eh? Muchas veces decimos, ¿por qué fallan los programas de educación para la salud y de promoción de la salud? Sencillamente, porque la gente no soporta, no es capaz de enfrentarse a un ambiente cercano y lejano que le es absolutamente hostil para ese cambio. Es un paciente resiliente. Eso significa que tiene capacidad para afrontar la adversidad, saliendo fortalecido. Significa que debemos ayudarle y darle instrumentos para que incremente esa capacidad de resiliencia, que no significa soportar el dolor estoicamente. El empoderamiento surge de la relación entre el terapeuta y el paciente. Si no hay confianza, no va a poder producirse. En cierto modo, el paciente nos lo da siempre a nosotros. Es menos una transferencia de poder, más un proceso simbiótico, y crece a través de la relación. Hemos pasado de un profesional sanitario que es el único que sabe, a un paciente junto con el profesional que decide conjuntamente qué hacer respecto a su salud. Y aquí hay algunos ejemplos en internet que pueden encontrar. Y si bucean en la red, encontrarán el poder de pacientes, escuelas de pacientes, el paciente habla, hay que escucharle. Y los profesionales, ante esta locura de información que nos queda, desde luego conocerla y desde luego también canalizarla, para poder ayudar a distinguir entre ruido o intereses y conocimiento que aporta calidad o cualidad. Nuestra página web habrán recibido fichas informativas que lanzamos a nuestros pacientes. Hemos hecho ya más de 30, seguiremos dando ese tipo de información. Cuando se habla de medicina integrativa, muchas veces se nos plantean desde los modelos de la medicina basada en la evidencia o de la medicina llamada científica, argumentos como son no es posible o no encontramos o no hay estudios adecuados. Mire, en un principio se pretendieron utilizar los métodos tradicionales epidemiológicos de investigación aplicado a la medicina complementaria o a la medicina integrativa. Fueron suficientes para algunos estudios, pero no sirven para la mayoría de las limitaciones, por las limitaciones que tiene este modelo reduccionista que establece únicamente la relación causa-efecto. No sirven para estudiar modelos dinámicos y plurifacéticos, como puede ser la acupuntura, la homeopatía o las técnicas de medicina tradicional china, o las combinaciones de ambas, incluso con medicación alopática a dosis adecuadas. Se necesitan, por lo tanto, nuevos modelos epidemiológicos para poder estudiarlos. Pero no pido nada extraño. Ya se cambió el modelo epidemiológico para poder estudiar el papel del tabaco en la génesis del cáncer. A mí me gusta mucho la historia de la medicina. Es importante leer la historia porque el ser humano no ha cambiado y las circunstancias políticas o económicas han cambiado. En la administración Kennedy, los primeros estudios que relacionaban cáncer y tabaco, cuando la población norteamericana, el 50% ya consumía tabaco, sabrán que después de las guerras, desde que ha existido el tabaco, ha aumentado. Aumentó en la Primera Guerra Mundial, aumentó muchísimo en la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento la población norteamericana consumía, el 50% de la población consumía tabaco. Si excluyen ustedes a los menores de 16 o los menores de 15, pues imagínense, ¿no? Los primeros estudios empezaron a vincular. Enseguida, la industria tabaquera, inteligentemente, se puso al frente de estos estudios. Creó comisiones en donde decían, sí, puede ser, vamos a investigar con ustedes. Y utilizaron las propias técnicas, que muchas veces los científicos argumentamos, porque somos tímidos. Hay que hacer más estudios, hay que dedicar más tiempo, no está suficientemente contrastado. Y se dilataba en el tiempo la información destinada a parar esa epidemia. Fue necesario, porque ellos aplicaban el criterio de Koch. Decían, oiga, Koch dice que la bacteria se encuentra, se aísla en el tejido, se reproduce en un animal de laboratorio y yo lo puedo aplicar y entonces hago el mismo mecanismo. Ese era el criterio epidemiológico entonces.
fue necesario postular el modelo de la causalidad, en donde no era necesario cómo se iba a encontrar el tóxico del tabaco en una célula cancerosa de pulmón en aquel momento. Entonces eso derrotaba en aquel momento muchas de las investigaciones. Pero se encontró un nuevo modelo epidemiológico, un modelo que hemos traído hacia las enfermedades crónicas, el modelo de la causalidad, y cambió la definición epidemiológica. Necesitamos ahora que los epidemiólogos, que son unos médicos raros porque les gustan las matemáticas, cosa que normalmente a los médicos no nos gustan, les gustan las matemáticas, deben hacer un nuevo modelo, un esfuerzo de nuevo modelo epidemiológico para poder afrontar estos estudios y así hacer un esfuerzo intelectual para lograr eficacias y eficiencias, porque hay retos, tienen retos. Fíjense que las terapias de medicina integrativa forman parte de un programa asistencial, mientras que muchas veces los estudios de medicina basada en la evidencia son estándar y orientados a analizar una sola intervención. La medicina integrativa además exige una individualización de los tratamientos frente a la idea de la estandarización de los protocolos de la intervención de medicina basada en la evidencia. En medicina integrativa, cada intervención representa más de un tipo de procedimiento. Pero fíjense los esfuerzos que en algunos grupos se están haciendo de acupuntura, tengan ahí una página web, para incluir estudios de acupuntura dentro de los criterios de la llamada medicina basada en la evidencia. Otro de los problemas es que todas las acciones médicas tienen mezcla de elementos específicos y no específicos, imposibles de desligar. A la industria farmacéutica precisa que pensemos que los fármacos producen efectos gracias a sus componentes específicos. Oye, ¿y el efecto placebo que puede tener un determinado medicamento? ¿Por qué no analizamos el efecto placebo? ¿Por qué lo consideramos un sesgo? A lo mejor resulta que encontramos un hecho extraordinario, posiblemente podemos encontrar interesantes conocimientos e informaciones. Hay más retos. Toda acción terapéutica, hay elementos definitivos, incidentales, de contexto, preliminares. Eso significaría, fíjense, la necesidad, bajo los criterios de medicina integrativa, un estudio en fitoterapia, la necesidad de hacer estos importantes grupos. Estamos hablando de un estudio costoso, que a lo mejor no deriva luego de una patente. Las investigaciones en plantas medicinales, también en ortomolecular, tienen en común el problema del enfoque sinérgico planta entera respecto al reduccionismo, las propiedades activas. Hay otros problemas vinculados, como el problema del grupo control adecuado en medicinas complementarias que buscan la evidencia. Muchas modalidades terapéuticas en medicina complementaria no pueden analizarse utilizando el estudio que se considera paradigmático, que es el doble ciego. Pero se han propuesto ya soluciones, como un doble ciego modificado, con publicaciones que aportan ideas para este cambio. El problema de quién proporciona el tratamiento en un estudio en medicina integrativa es importante, es muy importante. Muchos estudios, por ejemplo, de medicina bioenergética, dependen del proveedor de salud, del estilo de salud, de la relación de empatía entre aquel que lo practica y aquel que lo recibe. La cuestión de los resultados en el tiempo. La mayoría de los ensayos clínicos en estos momentos aleatorizados, comparativos, que son también de los que se consideran más importantes, son costosos y buscan resultados rápidos y vinculados a patente. En medicina integrativa, esa realidad genera tensión, porque muchas veces antes de la curación definitiva o de una mejora y una sanación definitiva, hay un periodo de alteración añadida que se considera fracaso, se interrumpe, por lo tanto, el estudio. El año que viene, ya termino, el año que viene, he oído esta mañana, el gobierno ha decidido que va a ser el año de las enfermedades raras. Lo acaban de decidir. Entonces, fíjense un enfoque de la medicina integrativa para las denominadas enfermedades raras. Ya saben que a los que tienen enfermedades raras no les gusta este nombre. Ellos hablan de otros conceptos. Pero bueno,
se ha quedado así, ¿no? Enfermedades raras, que son en realidad enfermedades huérfanas, porque no tienen medicamentos ni capacidad para ofrecer terapias. Pero la medicina integrativa, como es una medicina de llave inglesa, me explico, una llave inglesa llega y se puede mover y se ajusta a cada tornillo y cada tuerca, y entonces hace uno y puede moverla, ¿no? Como es una medicina que no busca una causa etiológica y por lo tanto actúa con un medicamento en un receptor determinado, sino que trabaja para recuperar la salud de ese paciente, tiene recursos. ¿Cuáles pueden ser los recursos en un sector tan desasistido farmacológica y terapéuticamente como el de las enfermedades raras? Pues, por ejemplo, esos que están ahí señalados. No le va a venir bien a una persona, me da igual el tipo de enfermedad rara, porque estamos hablando de más de 7.000 enfermedades, a veces muy atomizadas, con casos muy, muy concretos, y que, por lo tanto, económicamente no hay posibilidad de ayudarles, no hay industria que lo acceda, y ya sabemos que la actividad pública también no les interesa hacer este tipo de trabajos. Nutrición y dieta, un programa nutricional y un programa individualizado para esa persona con esa enfermedad rara, ¿le va a ser beneficioso? ¿Su apoyo psicológico le vendrá beneficioso? ¿Una mejora de su funcionamiento digestivo no será esencial? Recordemos que el intestino es también un órgano eminentemente inmunológico. No hay salud global si no hay salud digestiva. Los procesos de inmunomodulación pueden ayudarle. Los prefenómenos de detoxificación hepática, independientemente si es una enfermedad neurológica o una enfermedad muscular, le ayudarían. Las terapias de apoyo manual, la suplementación ortomolecular y la nutriterapia serían beneficiosas. Y las técnicas mente-cuerpo para fortalecer su percepción de su enfermedad mejorarían. De todas estas, ¿qué efectos secundarios pueden existir? Escasos. Fíjense, por lo tanto, quédense, me gustaría que se quedaran con la primera idea de lo que hemos hablado, de lo que es medicina integrativa, del cambio que supone, pero también con esta otra. Es una herramienta que se adapta a cada paciente y no necesariamente busca una individualización de una molécula, de un cambio molecular. Muchas gracias.